Esto dijo Edson Álvarez en sus redes sociales. Gracias a Dios, todo quedó en un susto. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Al parecer, entonces, estará para la Copa Oro y no sufrió la distensión de ligamentos que en un momento indicado se llegó a pensar. La federación dijo lo siguiente: el día de hoy se le realizaron estudios médicos a Edson. Tras la evaluación, el cuerpo técnico y médico determinaron continuar con la recuperación del jugador. Falta una semana, un poco más de una semana para que arranque la Copa Oro. En la cobertura, por supuesto, en la cobertura de todo esto están nuestros compañeros Iván del Ángel y Mario Carrillo. Señores, ¿cómo está Edson? Primero, saludos. Saludos, Álvaro, amigos en la mesa de Fútbol Picante. Mario, hoy Edson Álvarez, bueno, fueron momentos de tensión desde muy temprana hora de la mañana con ese tema después de la lesión que sufrió en el partido de anoche ante Venezuela, pero posteriormente el jugador en la mañana salió a realizarse estudios médicos, regresa al mediodía ya con resultados en mano y a los instantes ya anuncia a través de sus redes sociales que había sido únicamente el susto. Mario, importante, sobre todo en este esquema que pretende Gerardo Martino, la presencia de Edson Álvarez, pero es o será demasiado riesgo tenerlo con un golpe como el que sufrió anoche. Para eso fueron los estudios. Él ya regresó por la mañana muy tranquilo. Sistemáticamente es muy importante porque tú sabes que cuando él se mete en los centrales forma una línea de 5 en donde los dos laterales pueden atacar con libertad. Cuando no, se ven, respalda el medio campo a sus dos volantes en el 4-3-3. Es el primer recuperador que tiene, es el de gran zancada. Es muy importante para cualquier esquema. Por lo pronto se mantiene Edson Álvarez, Álvaro, en la lista de 23 convocados, pero Uriel Antuna también se mantiene entrenando por cualquier cosa. Iván, Mario, ¿cuál es el plan de la selección mexicana para lo que será el partido contra Ecuador? Bueno, mañana estarán entrenando por la mañana aquí mismo en Atlanta, Georgia. Por la tarde viajan hacia Dallas, Texas. Y se tiene programada la práctica, el reconocimiento de cancha hasta el día sábado. Mañana no realizaría ninguna actividad tentativamente. El sábado, repito, 5:30 de la tarde aproximadamente se tiene programado este reconocimiento de cancha y previo a esto habrá conferencia con Gerardo Martino previo a enfrentar el domingo a la selección de Ecuador. El cuarto rival será en la era de Tata Martino, Mario, rival de Conmebol. ¿Sí se prepara de manera distinta este tipo de rivales? Por supuesto, pero tiene el día de mañana en donde ya hubo un partido. Mañana va a ajustar, mañana va a ser muy importante en la mañana, ajustar línea por línea en qué está fallando el equipo mexicano. Y lo más importante que tiene Martino es que los tiene enfrente para ir conformando línea por línea de lo que busca este entrenador. ¿Cuáles son los defectos? ¿Qué le está faltando a tal o cual jugador? Los tiene cerca, es vital para él. Mario, y por lo pronto nos hemos dado cuenta que en los cuatro partidos, bueno, en los tres que se lleva hasta este momento, ningún rival le ha regalado nada. Ya Chile y Paraguay le jugaron de tú a tú. Hoy, a pesar también de que era un partido amistoso, la noche de ayer, Venezuela tampoco dobló los brazos. En un principio le complicó el partido a México. Hubo jugadas ríspidas y de esto muestra que son partidos que te pueden dejar algo positivo. Son partidos que hay que jugarlos. Siempre se juegan a mil. No existen los partidos amistosos, desde que yo conozco el fútbol, no existen. Siempre se juega a ganar y un partido es un partido, valga lo que valga. Son el honor de ganar un partido de fútbol y vas encima de todo. Gracias, Mario. Seguramente Ecuador, al igual que Venezuela, jugará con el equipo que pretende utilizar ya su técnico en la Copa América, a iniciar ya también en los próximos días. Este es el reporte, Álvaro. Regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Iván, Mario, muchísimas gracias. Nuestros enviados especiales a la cobertura. Haremos una pausa aquí en el Picante. Tendremos con más. Una motivación para mí, saber que el club hace rato no está ganando algo. Es algo muy lindo para mí, venir a tener un lindo desafío y espero ser muy bien.